¿Qué tal, mis amigos? Un placer para mí compartir con ustedes las informaciones en su espacio Sobre Todo. Recordarles que nuestro amigo y compañero Vladimir Paula se encuentra disfrutando de unas merecidas vacaciones y quien les habla, Arismendi la Antigua, estará con ustedes para mostrarle los hechos más importantes en el ámbito nacional, internacional y, por supuesto, el ámbito local, regional. Iniciamos inmediatamente con los titulares. En el ámbito internacional, 15 muertos y 56 heridos en ataque suicida en un funeral en Afganistán. También Donald Trump descarta negociar acuerdo comercial con China. Coronavirus supera los 4 millones de contagiados y se acerca a las 300.000 muertes. Francia y España salen del confinamiento por el coronavirus. En el ámbito nacional, líderes políticos se expresan sobre extensión de estado de emergencia en la República Dominicana. Casi 11.000 contagiados y 400 muertos por coronavirus en la República Dominicana. En el ámbito local regional, aislado en centro de aislamiento de Aguayo, se quejan. También ciudadanos favorecen reapertura gradual de la economía. Falpo pide al gobierno frenar especulación de precios en los productos de primera necesidad. También denuncian cúmulo de basura en el sector de Espínola de San Francisco de Macorís. Poder Judicial informa posible apertura en los próximos días. Esta y otras informaciones en la Fuerza Informativa, Sobre Todo. Adelante. ¿Sí? Sí. Le llamamos de Campo Fernández para que nos haga un favor de llamar a INA para que nos manden agua para Campo Fernández. Hola, organización Campo Fernández. Atención, INAPA. Estamos sin agua. Atención, INAPA. Juan Carlos la Antigua. Atención, Juan Carlos la Antigua. No hay agua en la organización Campo Fernández. Y recuerden que las personas ahora mismo están en sus hogares y necesitan agua. Así es que ahí está el llamado. Y de ir comprando camiones de agua que estamos. ¿Desde cuándo no llega el agua por allá? Joder, uno. Mira, amores, yo tengo 2 años luchando con el ingeniero y han venido aquí y me han dejado que en espera y que le vamos a resolver y no resuelven. Aquí hay más de 10 casas sin agua. Que no le llega agua. Terrible esa situación, señores, vivir sin agua. Y más en estos tiempos donde se consume tanto de este preciado líquido, ya que las personas están en sus hogares. Así es que ya el llamado está hecho. Esperamos que una comitiva de INAPA esté resolviendo esta problemática lo más pronto posible. Bien, señores, y nosotros continuando con las informaciones en el ámbito nacional, y es que casi 11.000 contagiados y 402 personas han perdido la vida por el coronavirus en el territorio nacional. La información fue dada a conocer en el boletín número 54 del ministro de Salud Pública. Así es que vamos a escuchar las declaraciones del doctor Rafael Sánchez Cárdenas, ministro de Salud Pública. Escuchemos. De las cuales asistencias médicas remotas, 10.974. Las emergencias atendidas, 337. Continúa subiendo el número de interacciones de la plataforma Aurora, mostrando la eficiencia en la prestación de un servicio remoto a toda la población, tanto del territorio nacional como de dominicanos en el exterior. Con relación a los pacientes hospitalizados, debemos decir que en el día de hoy tenemos 638 pacientes hospitalizados, representando en este monitoreo el 39.15% del total, de manera que el sistema nacional tiene cerca del 61%
de disponibilidad actualmente. El número de pacientes en unidades de cuidados intensivos, 131, representando un 39.45%. De ellos, 62 están bajo ventilación. Por otro lado, el número de pacientes fallecidos en el día de hoy es de 9, con un total de 48 de alta desde clínicas y hospitales. Esta es la situación que presenta hoy el monitoreo que vamos llevando de las hospitalizaciones. En el caso específico de San Francisco de Macorís, San Pedro de Macorís, presenta 2 personas hospitalizadas. A partir de la próxima semana estaremos incluyendo nuevas provincias en el monitoreo que llevamos a cabo a nivel nacional acerca del comportamiento hospitalario. Queremos igualmente expresar nuestra felicitación a todas las enfermeras del país que hoy celebran su Día de las Enfermeras. El Ministerio de Salud Pública, por este mismo medio, quiere y se congratula a la vez con todas y cada una de las enfermeras del país que están cumpliendo una de las labores más importantes del sistema de salud: el cuidado del paciente. Sin esta asistencia, sin este personal, la salud de ningún país tuviera absolutamente nada que buscar sin el cuidado esmerado que estas y estos servidores presentan en nuestros hospitales, en las clínicas privadas, en las unidades de atención primaria y en los servicios de el 911, sea este para servicios de COVID o servicios normales del 911. Felicidades a todas las enfermeras del país. Y debo aprovechar para decir que en la actualidad existen 12.000 estudiantes de enfermería en 12 universidades que imparten la carrera y que, a pesar del déficit actual en términos de licenciaturas que tenemos, para el año 2030, y esta es una nota que nos ha preparado nuestra querida Silvia, de acá del ministerio, encargada de la parte de enfermería, tendremos 22 enfermeras por cada 10.000 habitantes, lo que significa que estaríamos por encima de los 12 enfermeras por 10.000 que están señalados en los indicadores internacionales. Felicidades a todas las enfermeras en su día y al Colegio de Enfermeras y todas sus formas de organización. Pasamos igualmente a dar lectura al boletín epidemiológico número 54, que a nivel global acaba de alcanzar los 4.006.257 casos confirmados. Por primera vez se alcanzan los 4 millones a nivel global. En el día de ayer se produjeron 88.891 casos nuevos y el número de defunciones acumuladas a nivel global, 278.892, de las cuales 4.531 fueron defunciones del día de ayer en todo el mundo. En la región de las Américas, el total de casos reportado es de 1.702.451 casos confirmados, de los cuales 47.073 son nuevos. Las defunciones acumuladas en las Américas, 101.874, y solo en el día de ayer se produjeron 3.151 nuevas defunciones en las Américas.
En la República Dominicana el número de casos confirmados, 10.900. Los casos nuevos, 266. El número de fallecidos total, 402. La tasa de letalidad continúa descendiendo, situándose en 3.69%, con un total de recuperados de 3.221 y los descartados por PCR, 34.425, y un total de pruebas PCR realizadas de 45.325. Informamos igualmente que disponemos de 5.440 personas en aislamiento domiciliario, 3.221 recuperados y un total de 131 hospitalizados en unidades de cuidados intensivos. El 53.81% de los casos, es decir, 5.865, son... Bien, ahí escucharon parte de este boletín número 54 realizado por el Ministerio de Salud Pública, donde daba las cifras de este coronavirus y también felicitaba a las enfermeras en su día. Nosotros también queremos felicitar desde acá a todas esas personas que se dedican a esa sagrada labor, de esa labor tan bonita como es la enfermería, y en especial a nuestra querida Lidia Paredes desde el Caimito, también a Isabel Castillo, cariñosamente Morena, y a Juana Concepción, estas enfermeras, y a todas ellas felicitaciones en su día. Nosotros vamos a una brevísima pausa. Usted no se despegue de su televisor porque aún hay más de su fuerza informativa, sobre todo. Bien, mis amigos, y nosotros continuando ya con las informaciones locales, tenemos que aislados del centro de aislamiento de Aguayo en San Francisco de Macorís se quejan. Vamos a escuchar lo que están viviendo estas personas por allá, por el centro de Aguayo. Escuchemos. Saludos, buenas tardes. Estamos aquí en el proyecto Aguayo, ¿cómo que se llama? Municipio de Senoví. Yo tengo aquí 47 días y no se me ha dado ningún tipo de resultado. Vamos a ver qué hay que tener asunto con nosotros, porque no sé si es un negocio que tienen con nosotros aquí o qué es, porque además vienen como los puercos, darle comida a uno, agua y por ahí mismo. No le dan ni una notificación a uno ni nada. Aquí hay militares. Están desesperados con su familia, que hay muchos civiles, gente que tiene su familia, enfermedades, gente que está al grito aquí, nadie quiere hacerle caso. Aquí no tienen que ni dar un paso para allá adelante, de una vez para atrás, esos guardias. Vamos a ver si nos meten mano con esta gente aquí, que esto está feo, vamos a salir de aquí, tenemos casi 2 meses. Hello, sí, buenas tardes. Estamos aquí en los guardias, nos han traído para acá nada más, nos han traído para acá, darnos comida, comida tenemos nosotros en nuestra casa. No dan pastillas genéricas, yo sufro del corazón y si me pongo mala es una muerte segura, porque aquí nosotros no tenemos los primeros auxilios, nos tratan como animales, nos tiran la comida como si fuéramos perros y puerco, y uno aquí está militarizado como preso. Si trajeron uno para acá y nos libramos del coronavirus y el dengue nos va a matar, con miles de mosquitos que tenemos, y nadie, nos tratan como niños porque no nos dan respuesta, no nos dicen nada a ninguno de los pacientes. Gracias. Mi nombre es Edwin, buenas tardes. Yo tengo para decirle que yo vine del hospital aquí al proyecto Aguayo y vine negativo, y aquí cogí el virus y positivo. Me hicieron la prueba, salí positivo. Después, como a los 21 días volvieron y me lo hicieron. Y ya yo tengo 12 días que me lo hicieron y todavía no están los resultados. Por ahí hay unos cuantos policías que también se le hicieron, tienen 16 días hoy y no le están los resultados aún. Aquí lo que tienen es un negocio con esto. Vayan a ver si los que están afuera pueden hacer algo con uno, porque estamos hartos con esta maldita gente.
hay un coronel ahí, un tal Lluvier, que está metiéndole cuento a uno que mañana, que pasado, y nunca llega. Vaya lo que van a hacer ustedes que están afuera con uno, por favor. Yo tengo el mismo tiempo aquí que él, digamos juntos, y tengo la misma calamidad que él, pasando trabajo aquí. Tengo mi casa, tengo mi familia y aquí pasando trabajo. Igual que los policías y los guardias. Muchas gracias. Sí, mi nombre es Bienvenido Almanza. Yo estoy aquí desde hace ya como 14 días. El coronel dice que las pruebas no están y siempre no tiene cuento. Yo llamé a la provincial y me recibió una muchacha y me dijo que mi prueba, me preguntó por mi nombre y mi número de cédula y me dijo que mi prueba ya estaba aquí en Aguayo, en el proyecto Aguayo. Entonces nosotros queremos saber, sea lo que sea, que la respuesta de nuestra prueba sea positivo o negativo, pero queremos saber nuestra prueba, queremos saber nuestros resultados para llegar a nuestro hogar. Aquí vemos gente que tenemos responsabilidades, tenemos nuestros hijos, nuestros padres, nuestra familia y nuestro compromiso en la calle, que tenemos que buscar dinero para mantener esta familia. Nosotros no podemos estar aquí porque él quiera, el coronel. Nosotros necesitamos nuestra prueba y que nos manden a nuestra casa. Gracias. Bien, señores, ahí escucharon las diversas quejas de las personas que están aisladas en este centro de Aguayo. Y nosotros decir lo siguiente, recordamos que a principio de la pandemia este centro de aislamiento se convirtió en todo un escenario de controversia, ¿verdad? Donde muchas personas realizaron videos y colgaron en sus redes sociales denunciando un sinnúmero de cosas, de necesidades y precariedades que tenían dicho centro. Nosotros podemos decir que las informaciones que manejamos hasta el momento, informaciones de primera mano de personas que estuvieron allá, en mi caso, un familiar cercano, un tío prácticamente como mi padre, estuvo ingresado en este centro de Aguayo y él nos hablaba de las atenciones y él nos explicaba, ¿verdad?, del trato que recibió acá en este centro de Aguayo, y él nos decía que se le practicó esta prueba PCR en más de 3 ocasiones, él mismo daba positivo, por lo tanto debía de mantener en estado de cuarentena. Inmediatamente el resultado fue negativo, nosotros fuimos testigos de que este fue regresado a su casa por una unidad de salud pública. Y también otro amigo que estuvo allá en el centro Aguayo nos decía de que a principio sí existían ciertas precariedades, dado a que fue algo totalmente de imprevisto, ¿verdad? Y sí habían unas necesidades tremendas allí, pero todo fue mejorando poco a poco hasta llegar a un punto razonable. Pero nosotros, sin quitarle mérito, ¿verdad?, a la denuncia que han hecho esos ciudadanos, nosotros queremos llamar la atención de las autoridades y que las autoridades sigan manteniendo el cuidado y el respeto que merecen esas personas en este centro de aislamiento de Aguayo. Bien, señores, y ya nosotros pasando a otra información, es que ciudadanos favorecen la reapertura gradual de la economía. Así es que luego del pedido que realizara en el día de ayer la Cámara de Comercio de la provincia de Duarte, la cual exigió al gobierno un plan de urgencia para la reapertura gradual de la economía, abordamos varios ciudadanos para escuchar su valoración ante tal petición. Veamos la opinión de los municipios. Depende cómo sea, si es para seguir infectando a la gente, que siga así como está. Claro que sí, porque estamos desesperados, el pueblo no haya que hacer, no estamos en nada. Mira, yo trabajo en lotería y la lotería estaba cerrada de hace mucho tiempo, yo trabajo en banca y no he producido un centavo más. Ya ustedes saben cómo que está todo en el suelo. Vamos a abrir la economía. Bueno, la forma y medida en que logremos, tú sabes, armonizar las cosas, creo que sí.
si se reactiva la economía es como retroceder para atrás, porque no estamos preparados para abrir el comercio todavía. Gracias. Okay. Claro que sí. Okay. Adiós, porque mira cómo está esto, no hay dinero y no hay nada, está todo cerrado, entonces los padres de familia no tienen dinero, tienen que andar en la calle buscándosela. Estoy de acuerdo que la abra. Que se reactive la economía. Bueno, no sería lo justo porque entonces sería la epidemia. Es difícil, pero yo pienso que tiene que mantenerse la cuarentena porque sigue aumentando esto. Sí, porque okay. estamos demasiado en una crisis muy fuerte ahora mismo. Estamos tratando de, yo soy un hombre que trabaja, mira lo que estoy haciendo ahora mismo, en este mismo momento, para poder ganarme la comida, porque está, hay que abrir, a ver lo que se puede ver. ¿Qué usted trabajaba antes? Trabajaba seguridad, era, pero imagínese. ¿Y ahora qué está haciendo? Estoy vendiendo ahora mango y china y fruta, para ver lo que me pueda ganar, si aquí la vida, pues, me imagino. ¿Por qué? Bueno, porque debemos cuidar la salud, antes que todo. Bueno, siempre y cuando sea para beneficio de la población, yo estoy de acuerdo que la abra, porque ahora mismo estamos en una situación muy crítica. ¿Se activa la economía? Claro que sí. ¿Por qué? Ah, pues imagínate tú lo que nos ganamos el pan día a día, estamos bien mal. Claro. ¿Por qué? La economía está en el suelo y más ahora con este tiempo que está viviendo. Pero necesitamos que la economía suba y que se pueda expandir para todo el mundo. Claro que sí, porque hay mucha gente que no tiene ni para comer y tiene que salir a la calle obligatoriamente. Claro que sí. ¿Por qué? Sí, bueno, porque así viviremos mejor, estamos en mejores condiciones. Bueno, ahora mismo como le estamos pasando, yo soy padre de dos niñas y estamos escasos de recursos porque no todos tenemos los recursos suficientes para aguantar esta cuarentena que ha sido demasiado extensa. Yo diría que debiera buscarse la manera de, tomando en cuenta los riesgos que uno corre y evitando lo que pueda seguir propagándose el virus. Claro, claro. ¿Por qué? No, mi hermano, porque hay gente que está en su casa sin comer, no tienen para comer ni nada. ¿Cómo está la situación que todos los días suben los casos, ahora mismo no se puede? Yo no quiero que la economía se reactive por lo pronto, porque nosotros no calificamos en ningún tipo de ayuda, ¿entiendes? El que trabaja independiente en este país está chiripeando, como dice. Entonces, si uno no tiene otra entrada, ¿cómo uno se mantiene? Que no, porque que los casos están aumentando. Todavía no. ¿Por qué? Porque hay demasiado caso todos los días nuevos. ¿Por qué? Porque así todo el mundo se queda en su casa tranquilo y le llevan su comida ahí. No hay que salir a la calle. Mi hijo, nos estamos cayendo a pedazos. ¿Está de acuerdo que se reabra la economía? Sí, ya está bueno, pero si nos vamos a morir, no que se quede cerrado. Dale para allá también. Todo está paralizado. ¿Está de acuerdo entonces? Bueno, por un lado sí. Porque hay muchas personas que no tienen recursos y si abren la economía, la persona puede buscarse su comida. Dominicana. Sí, estoy de acuerdo porque ya hay mucho ya, mucho tiempo ya. Estoy de acuerdo, sí. Bien, mis amigos, ahí lograron escuchar, ¿verdad?, las diversas opiniones de los municipios. La gran mayoría están en favor de que se reabra la economía en esta ciudad. Bien, nosotros continuando con otra información en el ámbito local, y es que el Falpo pide al gobierno frenar la especulación de los precios de los productos de primera necesidad. Raúl Monegro, vocero del Frente Amplio de Lucha Popular Falpo, criticó que el gobierno nacional no cuente con un plan estratégico para frenar la especulación de los precios de los productos de primera necesidad. Vamos a escuchar las declaraciones de Raúl Monegro. Evidentemente, después de cualquier situación o pandemia o guerra, como la que está viviendo en este momento esta pandemia en el mundo entero, hay crisis económica. Ahora bien,
los gobiernos y el gobierno dominicano, en este caso que es el que nos compite a nosotros, debe tomar medidas porque hay una situación de especulación y de subida de todos los artículos de primera necesidad. No sabemos si en componenda con los funcionarios, si en componenda con quién, pero sí a este pueblo se le está ahogando en una situación de precaria economía, pero también aumentando todos los artículos de necesidad. Nosotros estamos llamando la atención a aquellos comerciantes que se están dando la tarea a aumentar hasta en un 50% muchos de esos artículos que este pueblo va o que necesita para vivir. Hay una situación difícil, sabemos que hay escasez, pero todo no se le puede cargar a este pueblo humilde y trabajador. Y en los próximos días ya nosotros... Bien, ahí escucharon las declaraciones de Raúl Monegro, vocero nacional del Frente Amplio de Lucha Popular. Señores, nosotros continuando con las informaciones en el ámbito local, y es que el Poder Judicial informa que en los próximos días podría aperturarse los servicios. Las declaraciones fueron ofrecidas por Claudio Aníbal Medrano, juez. Vamos a escuchar. Muy buenos días, compañeros jueces y juezas de nuestro Departamento Judicial de San Francisco de Macorís. De nuevo quiero hacer uso de este segmento para compartir con ustedes los esfuerzos que se están haciendo en este momento, porque muy pronto probablemente ya estemos dando el paso siguiente de caminar hacia la apertura de nuevas ventanas en el quehacer del Poder Judicial. Y desde luego, al plantear esto para los jueces, es también un reto para los miembros del Ministerio Público, de la Defensa Pública, para los abogados en ejercicio en términos generales. Es muy probable que en esa primera semana en la que nosotros pudiéramos ya reiniciar el retorno hacia la normalidad, entendiendo que esa normalidad ya no será la normalidad que conocimos antes del estado de emergencia, solo algunas cuestiones podrían irse aperturando, abriendo para los ciudadanos, como serían las revisiones de los juzgados. Bien, mis amigos, lamentablemente no tenemos tiempo para más. Mañana esperamos reencontrarnos con ustedes nueva vez de 12 a 1 de la tarde en su fuerza informativa. Sobre todo.